Hola, ¿tienes un video de YouTube que navegando en tu casa te gustó y te gustaría compartir con tus estudiantes, pero no sabes cómo insertarlo en la plataforma? Pues en este momento lo vamos a aprender. Recuerda, muy importante que siempre en tu entorno de la plataforma debes constatar que tienes activado el modo edición. Recuerda, si el botón está verde es porque no lo está. Una vez que lo clicas, se vuelve rojo y en ese momento estás listo para editar tu plataforma. Bien, aquí previamente yo ya he buscado y he seleccionado el video de YouTube que yo quiero compartir con mis estudiantes. Lo abrimos, lo podemos observar, vemos el video, vamos a poner pausa un momento y vamos a regresar a la plataforma. Bien, ¿cómo podemos insertar entonces este video? Vamos a buscar la sección de la plataforma donde quieres trabajar y vas a utilizar esta opción donde dice agregar recurso. Despliegas la lista de opciones y vas a la opción etiqueta. Una vez que se despliega esta opción de etiqueta, tienes que presionar este botón que está aquí, donde dice mostrar más botones. Aquí se muestran todos los botones que tú puedes utilizar para la etiqueta. Vas a esta opción aquí, donde dice insertar HTML, despliegas y la pantalla está lista para editar. Regresas a la pantalla donde tienes el video de YouTube y vas a buscar una opción aquí abajo que dice compartir. Presionas y te van a salir estas opciones. Buscas la opción que dice insertar, que se encuentra aquí. Presionas y te van a salir una serie de códigos un poco extraños, pero muy útiles. ¿Ya? Vas a copiarlos todos. Tienes que darte cuenta que tienes copiado todas las secciones del código que te da aquí, ya que si falta una letra o falta un carácter, no se hace correctamente el copiado, ¿no? Lo copias, puedes aplastar la opción Control C, sales de la pantalla, te diriges nuevamente a la plataforma Moodle, pones la opción Control V y se pegan esos códigos. Hasta ahí no vas a ver el video de YouTube todavía, pero no te preocupes, estás bien. Una vez que tienes todos esos códigos, vas a poner la opción guardar cambio y regresar al curso. E inmediatamente ves el video cargado en la plataforma, como lo puedes observar aquí. Con esto, tú te aseguras que el estudiante no se salga de la plataforma, sino que simplemente a lo que tú posteas, las actividades, sea que tienen que ver el video para trabajar en un foro o tienen que ver el video para trabajar cierta actividad. El estudiante simplemente hace clic en el video y puede visualizarlo sin salir de la plataforma.